Párame aquí. Voy a tocar porque... Permiso. O doña Auri. Esos son nacidos. Sí, como no. Nacidos, fíjate, como que fueron una infección de la misma forma. Alaga. Mira bien, se le mira los blancos y la materia. Ahorita como que ya se le... Ay, no. Como que ya le reventó poquito, o no le pusieron nada. No, nada. Porque en la punta tiene así como coloradito, mira. Así no estaba hace un rato, no tenía no, eso brincadito. Sí, ajá, lo que pasa es que, como te digo, ella sabe cómo se lo hace, esta vez se golpeó también. Ajá, no, de pronto ella se lo golpeó. No, porque es que no te toques con él, que tiene microbios. Sí, uno se infecta, cuando uno se mete la uña, uno se infecta. Allá mi papá me da un... Ay, vaya, y pronto mi papá me dijo, llame de Roma. Yo vine y la llamé a Roma, no estoy en la casa. Para que intentaron unos 100 muchachos para llevar aquí, pero... Ya no me era porque que se cuela, señora. Sí, yo me llevaba así. Y eso le agarra dolor. Sí, yo sí. ¿Cómo así? ¿Así se va? Sí, aquí. ¿Pero el dolor lo mantiene ahí o se le quita? Por rato se me quita y por rato siento parte todo. Si es que a eso le llamamos nosotros nacidos, no sé cómo le llaman en otro lado. Y esos granos sí son horribles acá. ¿Y que dónde le salió? Demasiado el dolor que está. Grande, y lo tiene grandísimo, yo nunca había visto uno tan grande. Y en el otro lado le salió cada vez el otro, pero ahí se le curó, pero se la curó bien porque yo me igual. Porque siempre le sangra, ay, lo más le topa así, o le meten la uña, yo que sé, siempre. No, si te das cuenta que le dieron aquel agarre, fue como sangrar, siempre. Ay, no. Sí, hombre, sí. Me imagino que como son grandes, entonces la piel le queda sensible. Ajá, y como que por dentro ella tiene vida, por dentro ella no lo tiene. No le sana. Solo por fuera que ella se le mira como que no. Ay, no, y sí tiene grandísimo, y se le ve feo. Porque ya tiene como una cosita blanca, y eso ya está como para estriparlo. Vaya, ve, y ahora que le estén sacando. Ajá, que le estén estripando no aguanta. Yo decía, estripando. Él quiere que ya se...
¿Qué pastilla tomó? ¿Qué pastilla? Es para el dolor. Ah. Son unas cápsulas, ajá. Yo ahí sentía que yo miré que cuando se la di, se la tomó ella y ahí, camino. Y eso ella decía que era dolor de muela cuando le venció, pero es por la misma muela también, no las todas. Es más, que ella tiene muchas caries y de eso mismo, esa misma infección le depende ya de la del nacido que tiene acá. Es que lo de la Araceli se va a gastar bastante, o sea, no es decir así porque sí. Porque mira, está iba a comprar lo de la receta. No es ajustar el dinero porque a ley se tiene que ir a comprar. Porque si ahorita vas y comprando otras cosas, ya de ahí ya no vas a comprar la, todas las recetas. Como Dios, hay personas que no pueden ganar eso. Hay bastante dinero que le pidió la doctora Yago para hacerme el examen y todo eso. O sea que ahí están como para una cirugía, ¿no? Sí. Me van a abrir. Ajá. Pero cuesta caro. Y es todo el dinero, no lo tengo. No lo tiene. Como ahí me dijo, me va a tocar tirar de la moto. Y yo ya no, ya tanto que es que vamos ahorita, sí, si le sirve, porque usted se va a trabajar. Sí, pero como digo yo, todo no. Que más ponga que está sufriendo ahí en la cama y el gran dolor. Con esos dolores. Para hacer trabajos varios se ocupa bastante la moto. Ah, sí. Uno no sabe si es lejos, si es cerca, bueno, uno se va a pie, pero si es lejos. Yo hasta ahorita que probé una copia, me di cuenta. Ajá, y de. Porque ya no aguantaba. Fui a comprar ese platillo de papa que está ahí, que y esa cartona. Y el momento de la mordida no le afecta, o sea, está masticando. Sí, duele. Le duele. Me duele para masticar. Y como no duda hace el movimiento, cabal la mandíbula. Se le Y cabal ya la tiene en la parte de abajo. Los granos que a mí me salen. Sí. Y todos los que padecen de esos granos se quejan demasiado porque dice que son horribles. O sea, los dolores son horribles. Yo solo cuando tenía 8 años salió uno de esos problemas, ya no. Y eso. Pero de la sangre no nos dijeron nada, que decía, la sangre está sucia. Ajá. No, está bien, nos dijo la doctora. Porque yo le pregunté, incluso le pregunté algo que le había salido aquí en la sangre. Porque yo le decía también que la tiene sucia. Pero me hubieran dicho, pero me dijeron que no, ahí está normal, está bien. Y te llamen acá una jeringa de sangre. Ajá, para hacer los exámenes. Pero yo le dije a Roma y que hiciera favor de mandarme de alguna de ustedes que pudiera grabar un video aquí para ver cómo está ahí, está más peor la serie. Pero ellos no estaban aquí, estaban donde su papá. Ay, o se fueron para allá después. ¿Ah? Eso tiene bien grande. Que la puedan ayudar o que la ayuden para hacer esa cirugía, porque sí dijo la doctora que van a llegar a punto, no saber cuánto sí saber a la hora se va a ver. Que hasta colorado se le mira todo ahí. Sí. Y yo quiero que
quiero de que me curen esos dos cueros de un nacido que yo tengo aquí, porque es feo. Porque cuando le revienta aquí, en el otro lado le sale el otro. O sea que después de eso probablemente se le viene para acá. Ay, ese Dios. Que se le ese día, aquí a veces, sí, mira, se le cruzó para abrir para él. ¿De qué tengo que hacerme después? ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Sí? Hacer como, ajá. Tal vez hacen otra, algo para que se le abren aquí también para ver qué. Porque dice ella que una bolsa, le dicen a ella que tiene ahí, por eso le vuelve así a salir. Mi papá está al hacer una bolsita ahí que, porque cuando se estripa eso, pues, sale toda la suciedad y queda la bolsita. Y tienen, dice que para que se sane tiene que salir esa bolsita, ¿no te acordás? No sé, aquí mi mamá creo que nos contó sobre eso también, que para que llegue a sanar un nacido así, tienen que sacar esa bolsita, porque si no, lo mismo le da. Eso sí, sí. Le vuelve a salir y a salir. A mí me salió el nacido aquí, me lo acosté, y cuando me lo estriparon todo, y después me sacaron una amiguita blanca, pero eso hace puro chile. Eso es de plan. Yo solo así me lo sacaron. Y si así dice la doctora que duele demasiado y es ponerla a sufrir a ella. Y en la cara peligroso, porque en eso agarran un nervio. Así, ah, es cierto, así dijo la doctora, ajá. Partes sensibles del cuerpo ya lo trabajaban ellas, así como que lo ponen a dormir, ajá. Los pacientes los ponen a dormir, ya a la hora le hacen el trabajo para que no sientan, ahora en partes así pongamos aquí de la pierna, o algo así, pues uno puede, nomás con anestesia. Ajá, la anestesia, anestesia local le ponen y listo. Pero ya en la cara es complicado, entonces le tiene que dormir toda. Bueno, entonces no sé si van a agregar algo más, el video ya se completó. Pues sí, tal vez hay personas que me apoyen para eso, porque necesito que curarme, porque ya no quiero pasar eso. Sí, pues. Ahorita que se le quitó el dolor, trate de dormir un poco, ya mañana primero adiós. Porque mira, Petiti, si no, si ustedes no pueden comprar la medicina, lo que dijo la doctora es que se lleve, si tantean conseguir el dinero, pues que se lleve y allá ya la canalizan, le ponen su suero para alistarla para la cirugía de una vez. Se tiene que avisar temprano para que ellos le avisen al cirujano. Porque si no le hacían la cirugía, entonces sí tenía que comprar la receta, porque no se va a saber cuántos días va a esperar para hacer. Exacto. Entonces, ajá, a ver qué se hace. De igual manera, mañana vamos a saber primero Dios, a ver qué decisión toma y también qué posibilidades tiene. Y como uno va viendo, baja sus posibilidades. Si no se puede, no compra. Sí, cosa uno siente que uno lo tiene. Es que está demasiado grande ustedes. Bueno, entonces. Va.